Hola, Jacqueline. Ahora sí la estás viendo. Hola, licenciado, ¿qué tal? ¿Cómo ha estado? Muy bien, aquí voy. Hola, Luz. Hola, Luz.
Ahora sí, ya estamos aquí. Me compré mi camarita porque hay que destartalar mi computadora. ¿Cómo es? Preconfigurarla y guardar todo en un disco duro externo para ver si se instala la cámara. Pero fui a comprar hasta mi camarita que está bien. Le Está salió bien. más funcional. Sí, porque de todas maneras, es bien chido porque fíjate que tiene una lucecita, ya va a ver. Bueno, ¿qué pasó ahorita? Quiero ver. Imagínate, estaba aquí hablando yo y... Vaya, ahí estoy, mire. Por estar hablando ahí. Pero lo que le quiero comentar es que, mire, tiene intensidad, ¿ves? Tiene una Ah, qué bueno. un aro de luz, ¿ves? Está bien, excelente. Me veo algo pálido, pero... No, está bien. Ajá. Y he ido pasando. Lucy, le agradezco que si pone por favor en mute su... Me encanta oír a su bebé, pero... Ahí está, acá. Gracias. Lo siento, me he No, dado no, no, cuenta. está bien. Pero la naranja que quiere me da a mí también. Estaba aprovechando pasar lista conforme se van incorporando. Vamos a ver aquí. Admitir, admitir. Estamos 14, está bien. Buenas noches. Hola, buenas noches, Jenny. ¿Cómo han estado? ¿Hicieron el laboratorio los que están presentes en este momento? Sí, el día sábado lo hice yo porque como no había notificado que se iba a hacer o si faltaba alguna clase más, pero Uh-huh.
Cuando vi la notificación, sí, lo realicé y fácil, Sí, estaba sí. fácil. La verdad que hay algunos, sí, todo lo que hemos visto, porque yo lo estuve revisando, el laboratorio, y todo lo que hemos visto, solo una preguntita me salió, pero que sí se tocó en una de las reuniones que tuvimos. Sí, creo que fue la última, porque la última sí me Exacto. había dado error y no me recordaba cuál era, pero ya después Es sí, lo pude exacto, contestar. exacto. Bueno, estamos 18. Voy a proyectar ya conforme vayan los otros compañeros incorporándose a la clase, vamos a irles dando el acceso, la admisión para que puedan. Sofía, qué bien que lo realizó. ¿A alguien le costó hacerlo o alguien no lo ha hecho todavía? Sí, yo sí lo hice el viernes, de hecho lo hice antes de la clase. Ajá. Carlos dice. O Ricardo. No, Carlos. Jaime Roberto. A Jaime Roberto. Ah, ok. Ok, perfecto. Excelente. Bueno, ahorita están unidos 17, 18 conmigo. Bueno, voy a proyectar ya, voy a compartir pantalla y luego vamos a sesión 3. Licenciado, una pregunta. Mande. Cada viernes vamos a realizar este laboratorio ¿Es que correcto? aparece en la plataforma, sí. Sí, 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 sí. Está bien. Voy a Y tratar de poner, perdón. sí, se puede adelantar, digamos, si uno quiere hacer, digamos, un laboratorio más aparte del que toca en la semana. Sí, puede hacerlo perfectamente. Ah, De ok. todas maneras, no hay que cierre pues las oportunidades de poderlo hacer. Tenemos hasta 5 Ah, okay. ocasiones. Yo lo que recomiendo es que revisemos cuáles son, que tomemos capturas de pantalla, veamos cuáles son las que podamos responder y las que nos generen alguna duda. Vamos y stalkeamos a Google y ahí vemos qué pasa y contenidos y empezamos a leer. En todo caso, siempre es bueno, es lo que les escribía, que es positivo para uno porque uno aprende más y se va anticipando, ¿verdad? Sí, así es. No, está bien. Exacto. Bueno, Gracias. voy a cerrar este cuadro porque no me deja ver. Y conforme vayan llegando las personas, voy a irlos incorporando. Perfecto. Bueno, ya estamos viendo el segundo objetivo. Nos quedamos en la diapositiva, creo, diapositiva 13, creo que nos quedamos. Sí, en Voy a la poner la 13. 12, en la 13, ¿verdad? Sí. Ok. Perfecto. Hablábamos de que tienen, bueno, el contenido visual domina las redes sociales. Yo en este curso realmente lo que quiero como dejar bien ¿cómo se llama? Bien anclado en los conocimientos de ustedes o en la información es de que ciertamente Instagram ha tomado la delantera a Snapchat, por ejemplo, y bueno, al mismo Facebook, que lo ha dejado atrás, como es del mismo Meta, pues, pero ya vamos a ver más adelante que es tan versátil Instagram, pero también les decía de que no es solo el hecho de poder manejar o poder saber, bueno, ¿cómo lo explico? Sí es bueno saber cuáles son las herramientas que tengo a disposición dentro de Instagram para poder hacer un videoclip o hacer
Ya vamos a ver más adelante también un carrusel o el boomerang que lo podemos hacer, que va para atrás y para adelante. O sea, es tan, digamos, tan fácil como para poder llegar a la parte emocional de las personas, porque si no tenemos esa capacidad de llegar a través de esta gran cantidad de elementos que nos da Instagram, entonces tenemos que estudiarlo. Y sobre todo lo que nos permite, porque aquí estamos hablando de dos posiciones, digamos, o de dos formas. Una es la parte personal, que pues lo podemos hacer a través de WhatsApp y ahí estamos enterados, lo podemos hacer a través de Instagram, a través de LinkedIn, de X o de X, antes Twitter, lo que ustedes quieran. Todo el ecosistema digital ahora, todas las comunicaciones en realidad están llegando a la parte emocional, porque hay estudios que dicen que somos mucho más emocionales que racionales. Alguien me decía, no, ¿cómo vamos a ser más emocionales que racionales? Nosotros pensamos, somos diferentes a los animales y pensamos. Pero hay un simple y sencillo, permítanme, que hay cuatro personas que les voy a dar ingreso, ¿ok? Hay ejemplos claros de que, solo como un paréntesis para quebrar esta posición de que somos más racionales que emocionales. La verdad es que cuando van dos personas y chocan van en sus autos y chocan en la calle, hay muchos que se agarran a golpes, se insultan y hasta se matan. Eso no es racional, ¿ya? Entonces, por eso es que la comunicación que se da a través de las redes sociales o en el mundo digital o en el ciberespacio o en el ecosistema digital tiene que llegar a la parte emocional, porque la parte emocional es la que se ancla en la mente, y lo que el mercadeo anda buscando es el famoso top of mind, o sea, estar dentro de las primeras 10 marcas de recordación, y eso es lo que hace el mercadeo. ¿Para qué? Para que en el momento de que tomemos la decisión de comprar, entonces vamos a las primeras que tenemos en mente. Entonces, el Instagram, desde antes ya existía el storytelling, ¿no? Pero Instagram ha modificado, bueno, es lo mismo, ¿verdad? Porque es contar una historia. Pero antes se miraba, antes, recientemente, contar una historia es tomar un video de alguien que se la está paseando bien en un lugar, y que luego él lo sube, hace la reseña o comparte en las diferentes redes sociales donde él está más identificado o sigue a más personas o lo siguen más. Pero en este caso, en el Instagram, por la forma de como ellos lo han hecho, porque no queda en el feed de mi Instagram, ni tampoco queda en la parte, queda en el interfaz, ni en la pantalla, ni en la parte interna. Entonces, al quedar ahí, cualquier persona de las que nosotros seguimos o de los que nos siguen pueden ver ese tipo, pueden ver toda esa ese tipo de información que nosotros estamos trasladando. Pero ahora regreso a la parte de que no es cualquier información. Tiene que ser una información que vaya orientada a la investigación que hemos hecho de nuestro target, a la investigación que hemos hecho nosotros de los gustos, preferencias, hábitos y costumbres de compra y consumo de las personas o sea, ver los intereses en realidad, porque en la medida que nosotros estemos orientando nuestra comunicación o la información que estamos trasladando o que estamos recibiendo, tiene que ser dirigida a personas específicas que nos interesan a nosotros llegar a ellos, así como a nosotros, porque si no, no nos van a seguir ni van a ver los contenidos que nosotros estamos subiendo en Instagram.
Pero como debemos de ser hábiles y una vez conociendo cuál es el interés, por ejemplo, yo hago una comparación con un blog corporativo. Un blog corporativo es otra página web que está dentro de mi página web. Entonces, ¿qué sucede con el blog corporativo? Este logra más SEO. ¿Por qué? Ah, bueno, porque a ese blog llegan personas que están interesadas en el servicio o en el producto que yo ofrezco. Por ejemplo, si fueran servicios hospitalarios y yo tengo una página web, pero tengo un blog, ahí van a llegar médicos, van a llegar pacientes, o digamos que mi especialidad sea enfermedades del corazón. Entonces yo tengo un blog en el cual hay mucha información referida al corazón. Entonces, y si yo soy hábil, y ahora, como aquí ya vamos a ver más adelante, que también yo puedo sacar contenidos y subirlos a Instagram Stories. Entonces, ese mismo contenido es el que va a interesar a la otra gente que va a seguirme a mí o que va a encontrar que es contenido que es importantísimo para él. O sea, no es cualquier contenido. Igual que el de los vehículos, igual que los repuestos, hay gente que le gusta coleccionar, la gente que le... Pero por eso es que quiero que ustedes les quede claro eso para seguir, porque al final las presentaciones yo se las voy a hacer llegar. Pero esto sí me interesa que a ustedes les quede claro y que sepan que no solamente es manejar todas las aplicaciones, bueno, dentro de la aplicación, todas las herramientas que tiene Instagram, sino saber a quién se la estoy trasladando, a quién se la estoy comunicando. Dicho esto, continuemos y aquí decíamos que el contenido visual domina las redes sociales, correcto. Hace poco yo miraba, por ejemplo, cuando uno abre la página web de una empresa, y perdónenme, me estoy deteniendo en esto, pero tiene muchísimo que ver con el Instagram. Entonces, Story sobre todo. Entonces, miraba en su página web y empieza a contarme quiénes somos. Sí, quiénes somos, está bien. Soy fulano de tal, una empresa dedicada, tengo más de 50 años, pero no me dicen qué hacemos por ti. Y además, está saturada todo el front end. El front-end es la pantalla, ¿verdad? Está saturada con un montón de texto. Y yo pregunto a ustedes, ¿no será más fácil que yo le ponga unas imágenes o que un par de textos para decirles que soy y un video? Porque ahora las redes sociales son más visuales. Y lo que pasa que cuando yo miro, aprendo mucho más. No tengo los datos exactos, pero leyendo, o sea, se aprende menos que viendo, ¿verdad? Entonces, a eso es lo que quiero llegar con que hacer una historia en Instagram no solo es hablar por hablar, sino que es poner contenidos que son importantes para el público al cual quiero dirigirme. ¿Tenemos claro eso? Bien, ahora voy a datos específicos. La revista Forbes cita un estudio que sostiene que Instagram es la red social donde los usuarios pasan más tiempo después de Facebook. Porque en Facebook, bueno, ahí entra todo el mundo. Y podría ser que en Instagram también. Pero en este momento hay 200 millones de personas diarias están viendo Instagram. Y lo que pasa es que como Facebook, la reina, es más vieja, pues, entonces, pero Instagram le va siguiendo los pasos por la forma de cómo comunica la información a sus clientes. Por eso debemos, en Facebook podemos subir cualquier bayuncada y lo va a ver un montón de gente, tal vez no van a poner lo que quieran poner. Pero bueno. Aunque el estudio se centra en los Estados Unidos, resulta extrapolable, o sea, que se puede llevar a otras partes del mundo. Y como todos andan siguiendo, bueno, por lo menos la parte occidental y Latinoamérica, bueno, América, está siguiendo lo que hace los Estados Unidos. Entonces, este dato asegura una mayor atención a tu marca por parte de tus clientes.
Para ello, Instagram ofrece muchas más opciones a nivel de contenidos, las que puedes valerte como stories, fotos, videos, transmisiones en vivo, anuncios e incluso Instagram TV, porque ya hay Instagram TV. Entonces, yo creería, por cómo veo el comportamiento de cómo se está sumando gente a Instagram, que llegará un momento en que va a estar muy cerca y que esa ventaja que tiene por haber aparecido antes se va a disminuir por lo que está haciendo Instagram. Y fíjense que Instagram comenzó con toda esta revolución de herramientas disponibles porque estaba en un pleito directo con Twitter, aunque Twitter ahora ha cambiado un poquito, pero bueno, continuemos. Entonces dice que puede valerse de todas estas recursos. Eso sí, asegúrate de que tus fotos o videos, ¿verdad?, tengan una buena resolución y sean atractivas visualmente, que es lo que estamos hablando. Como digo, en esencia, Instagram Stories es esencialmente visual. Y cuando yo hago fotografías, cualquiera de las técnicas que utilicemos, entonces, fotografías o ya voy a recibir, o videos, pero que me lleguen al corazón, o por lo menos al sentimiento, porque el sentimiento lo que hace es generar lealtad, como ya lo dijimos antes. Ok, Araceli, adelante. Solo el licenciado que en el WhatsApp están poniendo que hay algunos en espera para entrar a la clase. De verdad. Vamos a ver. No entiendo, pero no me han salido aquí, fíjese. Porque aquí lo estoy visualizando. En el grupo usted. El grupo de WhatsApp lo están poniendo. Sí. Voy a revisar en este momento, permítanme. Pero le voy a escribir a Paula, disculpe. Aquí estoy de nuevo. Paola, creo que ya entró de nuevo. Es que no ha solicitado ingresar. Paola, si ya ingresó, por favor me dice, porque ya le di a admitir. Sí, ahorita Ok, logré entrar. gracias. Va, perfecto. Qué bueno. Bueno, continuemos. Luego, ahora también está disponible. Ok, aquí viene Ricardo también. Lo permito. Ahora también dos personas han sido a la sala de espera. Admitir. Ahora también está disponible Instagram Shopping. Es importantísimo porque igual esto nos da la oportunidad. Fíjense de que quiero aprovechar porque por eso es que al inicio de este curso les decía de que Instagram se ha convertido en la red social preferida de las pequeñas empresas, de las MIPES, porque tiene todas las características para poder llegar a más cantidad de personas, o sea, tener un mejor SEO, ¿verdad? A un costo bajísimo, a un costo bajísimo. Entonces, diría que se está orientando más Instagram a la parte empresarial, tal como existe, por eso existe Meta Business, ¿no? Entonces, porque se direcciona todo, existe WhatsApp Business, todo está entrando en una parte de business. Y entonces, y allí amarra las tres redes sociales, a Facebook,
a Instagram y a WhatsApp. Entonces, es una tremenda oportunidad para que las empresas puedan poner, en este caso, Instagram Shopping, puedan poner sus marcas y sus productos bien clasificados, bien detallados. Y fíjense que una de las ventajas que tiene es de que como permite, tiene muchas herramientas, como ya lo vimos, lo que hace es permitir o lo que hace es como descargar un poco la presión que los que no somos nativos digitales tenemos y algunos que son nativos digitales tienen, la presión o el miedo de no comprar sin saber qué es lo que está comprando. Cuando nosotros tenemos un video, una historia en Instagram y está bien definida, entonces hace mucho más fácil la compra y por lo tanto las compras suben. Entonces es lo que dice respecto a Instagram Shopping, la que es una herramienta que permite a las marcas etiquetar productos en las fotografías, pero bien claras, añadiendo el precio para subirlos al carrito, ¿verdad? Y además, como hay pasarelas de pagos también, entonces que son bien factibles, entonces todas las ventas, o sea, el nivel de conversión después de ser un lead se eleva. Por eso es tan importante Instagram. Entonces, tanto en Estados Unidos como en Europa y América Latina, el Instagram Shopping está siendo un éxito, sobre todo para las pequeñas tiendas retail, o sea, las tiendas de detalle. Una plataforma para interactuar con tu público, ¿verdad? En la era digital, lo importante es el feedback, o sea, en la retroalimentación, o sea, la interacción. ¿Qué es lo que me está diciendo mi público de lo que yo le estoy transmitiendo? ¿Y qué es lo que me está diciendo con todas las herramientas que tenemos en este momento, con textos, con preguntas, con lo que sea, pero se comunican con nosotros? Y como eso es lo que andamos buscando, comunicación o interacción, que interactúen con nosotros, sobre todo son preguntas. Una vez nos dan la oportunidad porque nos están preguntando. Para nosotros como tiendas, nos hace más factible poderle tratar de convencerlo, pero convencerlo de una manera como un asesor, no como un vendedor. Entonces, en ese sentido, Instagram es una mina de oro para cualquier emprendedor, pues tiene la tasa de participación promedio más alta de todas las redes sociales, superando a Facebook y a Twitter. Incluso tiene una tasa de participación de marca más alta que esas, la que muestra que los audios, que la audiencia en Instagram está más abierta al contenido de los negocios. Esto es lo que le decía, por ejemplo, como que Instagram ha cambiado, bueno, como que ya no, que ha cambiado y se ha orientado hacia los negocios y hacia los negocios personales, ¿ya? Hacia los negocios de emprendedores y pequeñas empresas, porque allí está donde es donde hay la mayor interacción, que inclusive que entre los amigos, ¿verdad? Bien, aquí les escribí algo de qué es tasa de participación. Esto indica el grado de implicación que de tus seguidores con tu contenido. O sea, cuántas veces ellos han estado implicados, cuántas veces lo han redireccionado, cuántas veces lo han compartido, cuántas veces de esas veces que ha compartido me han visto. O sea, entonces, esto se demuestra a través de una variedad de acciones que incluyen me gusta, compartir, guardar y comentar. Así es que es lo importante de Instagram Stories. ¿Alguna pregunta hasta este momento, señores? Bueno, voy a dejar de compartir. Con esto concluimos lo que teníamos pendiente y vamos a perdón, perdón. Ok. Ok, voy a aprovechar pasar lista en este momento.
Ignoro por qué no me da. Ok, voy a pasarle lista. A las personas que no pude ponerle la asistencia. Alison Nicole. Alison. Alison. Okay. Ana Georgina. Presente. Gracias. Andrea Belén. Andrea Belén. Berenice Yamilet. Presente. Gracias. Carlos Ricardo Villanueva. Presente. Carmen René Toledo, René. Carmen René. Daniel Alejandro. Presente. Okay. Elena Araceli. Presente, licenciado. Gracias. Elio Francisco. Elio Francisco. Presente, profe. Presente. Okay. Elizabeth Abigail. Presente. Gracias. Giselle Maricruz. Presente. Ok. Yvette Noemí Erazo. Yvette Erazo. Ok. Marta María Arriola. Presente. Gracias. Natalia Marcela. Presente. Paola Yesenia. Presente. Sí. Rosa Aminta. Buenas noches, presente. Buenas noches, Rosy. Jacqueline Yvette. Presente. Jenny Lisette. Presente. Ok, ahí estamos. Perfecto. Ok, Buenas noches, entonces, licenciado. A mí no me perdón. mencionó, licenciado. Tampoco a ¿A mí me quién? mencionó. ¿A quién? Sofía Abigail Galeano. Aquí está, cómo no. Ah, es que lo que pasa es que, sí, gracias, Sofi. Lo que pasa Tampoco es que creo que a mí. cuando estaba ingresando, le fui dando, Ah, ok. sí, le fui dando asistencia. ¿Quién más me Gracias. dijo? Y no Ah, sé Jaime si. Barahona tampoco. Jaime Barahona, Jaime Roberto, sí, pero ya tiene, Ah, ya okay. está, ya está. ¿Quién más? Amalia, Lorena. Amalia es la primera, creo. Sí, pero no escuché que me mencionó. Sí, lo que pasa es que como entró temprano, pero vamos a ver. Ah, ok. Sí, Amalia Lorena, la número 3 sí ya tiene presente. Alison Nicole. Ok, gracias. Ok, ¿alguien más que no, que crea que no está? Bueno, vamos a seguir entonces con la siguiente. Voy a compartir ya la pantalla y vamos con la 3. Bien, ahora vamos a ver las características claves e importantes. ¿La miran? Ahora sí. Sí, Ok. licenciado. Vale, vamos a ver las características claves e importantes que hacen de Instagram Story, digamos, la mejor red social para hacer negocios y para poder estar conectado con todo el mundo. Ya. El objetivo es de que todos vamos a conocer sobre las características claves y todas las herramientas digitales que tiene disponibles para que podamos hacer una muy buena historia y poder llegar a la mente y sobre todo a los sentimientos de las personas para que puedan
integrarse a nuestra red de seguidores y que nosotros podamos estarnos comunicando con ellos constantemente y comunicarle las ventajas, beneficios de los productos o servicios que nosotros ofrecemos o entre nosotros mismos, esa interacción, la interactividad que tenemos con nuestros amigos o nuestros seguidores o nosotros siguiendo a otras personas. Que tiene Instagram Stories sobre otras plataformas de redes sociales y que la hace muy versátil para elaborar historias. Una pequeña introducción que ya la vimos antes. Sabemos ya que nació en agosto del 2016 como una nueva funcionalidad en Instagram. O sea, Stories ya estaba en Instagram, pero en 2016 nació como Stories. Para compartir todos los momentos del día a día. Por eso es tan importante esta parte de que podemos, y por eso es que dura solo 24 horas, porque podemos darle una secuencia de lo que estamos haciendo. Y eso hace que haya una identificación y por lo tanto haya una lealtad, una generación de lealtad y de querer saber qué es lo que está pasando con alguien realmente. O, por el otro lado, cuáles son los beneficios que un producto tiene o qué es lo que la empresa está haciendo, qué son los beneficios que está dando a la sociedad, o cuáles aportes está dando en programas de responsabilidad social empresarial y cosas que hacen de que yo esté atento de esa empresa y de los beneficios que tiene. Y ustedes pueden ver los bancos, ahora no solo son de que quieren prestar o que quieren que nosotros pongamos los depósitos, ahora no, ahora están haciendo programas de becas, están haciendo cosas especiales para las mujeres, o sea, porque están reinventándose, están tomando stories, ¿verdad? Están montando stories en Instagram que hacen y lo dan a conocer todo. Muchos están ahora con TikTok, por ejemplo, ¿verdad? Pero yo, TikTok es otra forma que hay que aprovecharla también, ¿verdad? No es que no me guste, digamos, no. Es otra forma de hacer negocio y de subir contenidos que sean importantes para las personas o por lo menos al segmento que nosotros queremos en TikTok. Bien. Era otro espacio para publicar más allá del contenido volcado en nuestro perfil, o sea, no solamente ya no solamente estar en el perfil, sino que está en, como le digo, está en la interfaz, o sea, es en el front end, en la parte, sin estar invadiendo o estar molestando la parte interna de mi perfil, por ejemplo, ¿verdad? Cuando compartes varias fotos y videos en Instagram Stories, aparecen juntos en un formato de presentación en modo de diapositivas. Y no solo de, así como lo vemos todos, ¿verdad? Yo porque estoy viendo la presentación, pero ustedes también la están viendo, pero cuando dejamos de presentar, vemos como una secuencia o como un collage, como antes, pero antes teníamos que hacer un collage. Ya vamos a ver más adelante algo de cómo hacer para que dure 60 segundos, perdón. Entonces, esto lo que hace es que nos permite seguir una secuencia. Es como Netflix, por ejemplo, que y todo el mundo ahora está Disney, está un montón de streaming que hacen ya no una película larga. Porque hay películas largas, pues, de 2 horas y media, pero ahora ya no hay muchas. Entonces, pero está monetizando mucho más las series. Y ustedes pueden ver tantas series porque me mantienen activo, me mantienen en expectación, perdón. Y eso hace que me llame la atención y yo estar atento de, por ejemplo, había unas series exitosas de Netflix que hacen que yo, como que me obligan, porque me llegan a la parte del emocional, perdón, y hacen que yo noche a noche, o día a día, o todo el día me tome para ver algo, porque me encanta. Eso es lo mismo que sucede cuando yo estoy dando una secuencia histórica, social, de algo que yo estoy haciendo en Instagram. Con Instagram Stories puedes publicar todo lo que quieras y cuando quieras.
mientras tu perfil aparece con el ritmo de publicaciones habitual que tengas. O sea que no interfiere en mi perfil. ¿Ya? Habitual que tengas. Si algo tiene las historias en Instagram es la creatividad. Aquí ven, como le digo, no solo es sentarse y hacer una historia, sino que es saber a quién le voy a hablar y saber qué es lo que le voy a hablar. O sea, debo sonar real. Lo que yo le comparta, lo que yo le transmita o lo que yo le comunique, tiene que sonar y ser real para que se genere ese compromiso y esa lealtad y esa interacción que es la que al final nos interesa, porque en la medida que haya más interacción, hay más tasa de conversión. Si algo tiene las historias, es la creatividad. Podemos atraer público a nuestras historias añadiendo varios formatos de texto, pero muy poco texto, más visual que textual, y con las herramientas de dibujo que Instagram nos ofrece, ya las vamos a ver. Por ejemplo, esto es algo que ya conocemos, y tenemos que conocerlo por el momento que estamos editando un video o una foto. Sabemos que duran 24 horas y que luego desaparece. Pero este es interesante, ¿por qué? Porque desapareció algo y le generó expectativa a mi público. Y luego yo debo ser constante, estar subiendo, ¿verdad? Entonces subo otra 24 horas después. Y lo más importante es que puedo, Instagram me permite, ya lo vamos a ver más adelante, me permite tomar cualquier contenido, sobre todo visual o que ha impactado o que yo me he dado cuenta a través de Google Trends o Google Trends, sobre todo, o Analytics, saber que es un contenido visual que ha generado muchas likes o muchas impresiones. Entonces, yo lo puedo jalar de cualquier red social y meterlo como una historia nueva a Instagram. Ya lo vamos a ver más adelante, ahí están los pasos. Bien. ¿Cómo es que usamos las historias en Instagram? Bueno, subimos nuestra primera historia, presionamos el icono, que ya lo vimos un poco ayer, el icono pequeño en la parte superior izquierda de la aplicación, y ahí está mi perfil, ¿verdad? Y ahí está el signo al más adentro. Puedes hacer fotos, crear una historia de clips, video de 10 segundos para tu historia y utilizar Instagram Stories para acelerar tu contenido. Aquí me dice que son 10 segundos. Hey, ¿cómo es esto? Si allá me dijo, antes me dijo que son 60 segundos. Ah, es que esta es la belleza. Que yo puedo hacer 10 videoclips o 10 clips de video de 10 segundos y montarlos en frecuencia. O en subsecuencia, diría. En subsecuencia, de manera que me permite que yo ponga 10 videos que cuentan la historia mía o de mi producto, ya, o de lo que yo estoy haciendo. Por eso es que los famosos los están utilizando mucho. Entonces, y meten dentro de 60 segundos, que es lo que me permite por 24 horas, están 10 videitos de 10 segundos, ¿ya? Perdón, serían 6, ¿verdad? No 10. Serían 6 videos de 10 segundos y suman 60 segundos, que es lo que me permite Stories. Entonces, las características de edición de Instagram Stories me permiten potenciar la visibilidad de mis historias, es lo que le digo. Yo estoy, por ejemplo, si yo vendiera vestidos, puedo poner un video corto de un vestido lindo en la playa, un vestido lindo para la montaña, un vestido lindo para la ciudad, un vestido lindo para una noche, para la noche de bodas, un vestido lindo para una noche de gala, por ejemplo. O sea, y yo tengo 6 videos que me entusiasman a mí como mujer para poder comprar, y inmediatamente me genera ese deseo de querer contactar con Héctor Aguilar, diseñador, ¿verdad? O Teto Diseño, no sé, algo así. Por eso es que de eso se refiere. Igual pueden ser fotografías bien montadas, ¿verdad? Esas son más, pues, y todos los efectos que hemos visto anteriormente.
Entonces, sube un story nuevo a Instagram o puedes elegir un, aquí está, un contenido de tu móvil creado en las últimas 24 horas para subirlo. Pero ojo, no es que voy a traer uno que estuvo hace 2 años allá en Facebook, porque el mismo algoritmo identifica que ha sido creado en las 24 horas anteriores para poderme permitir que lo va a subir en las siguientes 24 horas. Entonces, para ello solo tienes que deslizar la pantalla hacia abajo y te saldrán todos esos contenidos alojados en la cámara de tu móvil. Aquí lo vemos. Aquí se los dejo. Este es el móvil. Este es el móvil sin nada. Cuando le damos la pantalla para abajo, aquí me van a salir las últimas reseñas o los últimos videos o fotografías que yo he tenido o que he subido de cualquier red social. Entonces, si la que me gusta y la que me ha dado más resultados o más like, ¿verdad? O más impresiones, entonces yo eso lo subo porque ya sé que me dio resultado. Y además puedo modificarla, ¿verdad? Entonces puedo, si ese me duraba, digamos, 30 segundos, puedo meter otros 3 videos más de 10 segundos para que sumen 60 y continuar con, por eso, continuar con mi historia que me ha generado mayores vistas. ¿De acuerdo? Licenciado, Mande. o sea que, por ejemplo, si yo subo una foto que, por ejemplo, la tomé hace un mes, no va a tener la misma interacción que una que tenga menos de 24 horas, por ejemplo, porque en las historias, bueno, si seguimos varias cuentas, hay un orden, ¿verdad? Pero hay unas que Ajá. siempre aparecen al inicio. Me Ajá. imagino que eso pasa si la foto no es reciente. Es correcto. Porque si, ya vamos a ver más adelante, cuando usted le hace hacia arriba, entonces le salen todas las fotografías en orden y le sale, ya vamos a ver cuando compartimos, con quienes compartimos, entonces me van a salir todas las que son en orden de aparición y en orden de ¿qué? Reciente, ciertamente. Gracias. Sí. Gracias por su pregunta también. Bueno, ¿cómo saber quién ve mis historias en Instagram? Para conocer quién ha visto mis historias o sus historias en Instagram, abre tu historia y desliza el dedo hacia arriba de la pantalla, es lo que estamos viendo. Entonces Instagram va a ordenar visualmente y en función de la interacción de tus seguidores. O sea, el que más me ha seguido, ese va a aparecer primero. Es como el SEO, ¿verdad? La posición que va teniendo algún contenido mío. Entonces, aquí voy a ver quién es el que más me está siguiendo. Entonces, ¿para qué es útil esto, digamos, en los negocios? Si yo veo que alguien ha interactuado más con unos zapatos que yo he publicado, entonces quiere decir que yo, el mismo algoritmo le va a empezar a tirar o yo le puedo contactar con él, porque ya vi que ha interactuado más en función de ese contenido que yo le he estado, o que ha estado viendo él y que yo he estado publicando en Instagram. ¿De acuerdo? Entonces te mostrará más stories de Instagramers a los que sigues y especialmente con los que más interactúas. ¿Ya? Así verás más historias en Instagram de aquellos con los que más interactúas y no solo por visualizaciones de su historia, sino con los que más interactúas. ¿De acuerdo? Aquí pregunto, ¿puedo mandar un story de manera privada? Sí, sí lo podemos hacer. Cuando tus stories creadas eligen, y esto si es público, privado o un grupo, lo que sea, ¿verdad? Entonces, puedes mandarlo en concreto a alguien, por ejemplo, le puedes mandar un mensaje a esa persona o a los 10 primeros que te han aparecido, que son los que más han interactuado contigo, y supónganse, digamos que 5 o 7 son damas que están interesadas en cierto par de zapatos y otras 3 son hombres que están interesados. Entonces yo les puedo mandar directamente información y eso lo que va a hacer es generar interacción y hasta compra. ¿Ya? Ahora me están comprendiendo por qué es que dijimos antes de que es la red social preferida de las MIPYMES. Por eso, porque es la que me genera más lealtad y más interacción sobre algunos productos y beneficios de
de intangibles o de servicios que yo estoy prestando. Y son datos reales porque ahí mismo me lo está dando. Esto de nueva funcionalidad hace buen rato, pero digamos, de historias es la búsqueda de historias. Si entras en búsqueda en la lupa, que aparece ahí, ¿verdad? Aquí. Instagram te muestra una serie de historias que te podrían interesar en la parte superior. Me aparecen arriba. Yo busco en la lupa y me aparecen aquí. ¿Sí? Entonces, puedes hacer una búsqueda por localización. O sea, geográficamente, yo puedo, así como Google Analytics me permite saber quién, cuándo, dónde y desde dónde me está siguiendo. Entonces, aquí esta función de Stories de Instagram me permite saber desde dónde me están. Es súper excelente, sin tener que entrar a una herramienta digital. ¿Ya? Entonces, el siguiente paso es hacer esa búsqueda también por hashtag. O sea, ¿cuáles son los hashtags que se han creado o que yo he creado y que están teniendo más seguimiento? Como consiguiente, igual que buscas un hashtag en el buscador, podrás navegar por las historias que aparecen en la parte superior de tu pantalla. Aquí, en esta. O aquí. Serán stories que incluyen ese hashtag. Todos. Los que, por ejemplo, alguien pudo haber abierto o publicado una historia sobre, perdón, sobre Israel, por ejemplo, ¿verdad? Historia de Israel, que está ahora de moda y que ahora se está olvidando Ucrania, por ejemplo, con Rusia, y ahora el lío allá. Entonces, puede ser una moda, puede ser historia de los Beatles, puede ser historia de la Taylor Swift, puede ser cosas que nos interesan, información que nos interesa. Ahí está. Ahora vamos a ir a esto que es un poco más largo, ¿verdad? Pero aquí van a quedar, esto se lo voy a compartir porque he buscado la manera de recrearlo, ponerlo tanto digitalmente como en figura, visualmente, para que ustedes puedan hacer algunos ejercicios y vayan viendo en cuál, con cuál. ¿O cuáles herramientas son ustedes más eficientes? ¿O cuál les va más con su forma de ser, con su aura, si quieren, sí, con mi forma de ser y qué es lo que yo debería practicar más? Por ejemplo, ¿cómo hacer mejores historias de Instagram en 10 pasos? El primero, el efecto sombra en tus stories, ¿verdad? Algo como la pantalla que dicen o marca de agua, algunos. Puedes crear un efecto sombra en tu historia de Instagram. Por ejemplo, aquí dice, ¿y cómo hacerlo? Elige el texto en sus textos, el texto, pues, escribes el texto con el color que quieras, copias el texto y lo pones en negro y te lo llevas después a colocar en el texto que quieras mostrar adelante. Digamos, ya tienes una fotografía y lo colocas ahí. El efecto de sombra en tu texto del Stories es sorprendente, ya cuando se pone, ¿verdad? ¿Cómo buscar y añadir más colores en la historia? Aquí está el efecto sombra, aquí también, pero aquí me permite también meter más colores, no solo el efecto sombra, ¿verdad? Igual que aquí, me dan las tonalidades porque la misma plataforma de Stories me permite jugar con esto, lo cual no hay otros que yo tengo que hacer otras acciones. Entonces, Instagram es un gran lugar para mostrar la personalidad de tu marca. Aquí le escribe qué es personalidad de marca. Son todas las características emocionales asociadas a una marca y el comportamiento que ésta tiene con su entorno y grupo de interés. Voy a poner un ejemplo, Coca-Cola. Vemos la espuma y todo, el hielo y todo. O sea, eso que de plano me pasan un video. Eso me llama la atención a mí. Si a mí me encanta la coca, yo de verdad voy a ir por esa Coca-Cola y puedo estar sentado haciendo algo y cuando vea ese anuncio, pum, voy a ir. Y ese es el efecto, ¿verdad? Entonces, siempre tienes que utilizar algunos colores. Eso es, por ejemplo, la personalidad de marca. Construcción de marca no viene con al caso, pero quiero que lo conozcan. Construcción de marca es lo que se llama branding. Es
ir construyendo la marca, porque las marcas no nacen así porque por un obra y gracia del Espíritu Santo, sino que nacen porque se construyeron. Entonces, esta Instagram Story es una tremenda herramienta que me permite hacer branding, o sea, que me permite ir construyendo mi marca para que más gente la vaya conociendo, para que más gente la vaya usando, para que más gente me vaya comprando y que para que más gente me siga, ¿verdad? Entonces, por eso son todas estas herramientas, le llamo yo, ¿verdad? Forma. Entonces, ¿pero cómo hacemos este truco? Entonces, nos permite encontrar el color ideal para tu stories. Y ojo, el color ideal, hay que saber, hay una técnica que se llama de los colores, he olvidado el nombre, ¿cómo se llama? Pero es para saber cuáles son los colores preferidos míos. Pero no es solo cuál es el color preferido mío, sino que yo, a través del mercadeo, tengo que investigar a mi target. ¿Cuál es el color que más le gusta a ellos? Y sobre todo, saber cuál es el color que va con mi marca. Por ejemplo, si es agua, obviamente sabemos que el agua es insabora, incolora y todo lo demás que quieran, cristalina, pero normalmente se han fijado que los anuncios de agua siempre van un poco celestito y azul. O sea, es un color y eso me llama a mí la atención, ¿ya? Entonces, si estamos hablando del mar, de un hotel de playa, por ejemplo, estamos hablando del mar, arena y los colores, pero si hablamos de montaña, estamos hablando, o la ciudad va como con un tono café y edificios históricos, unos videos, o sea, son los colores que deberían de identificar a mi marca, ¿ya? Entonces, y ahí da la forma de cómo hacerlo. Hazte un selfie, obviamente. Y adivinen qué, lo puedo meter como un efecto. Bueno, puedo meterle cualquiera de estos efectos. Pero cuando, sin usar este, podemos usar una sonrisa, por ejemplo, y ya aparezco dentro del efecto sombra, aparece mi fotografía. O puede ser la fotografía de un producto que me está dando resultado. Aquí es solo por hacer una selfie. Pero yo puedo mostrar algo, no sé, una cachucha, unos lentes, un corte, si yo fuera de una barbería. Bueno, lo marcaba. Entonces, un corte de cabello, qué sé yo, o puede ser una fotografía de medio cuerpo para mostrar una camisa que le pueden. O sea, por eso andamos buscando la interacción. ¿Ya? Haz un zoom en los videos para acercar. Esto tiene que ver con aquello que, por ejemplo, yo puedo ver un auto de lejos y que va bien chiva y es un auto todoterreno, todo. Pero cuando yo voy haciendo acercamientos, voy viendo las características y las cualidades. Esas son las características y cuáles. Digo, en este caso, un auto, pues, pero yo puedo hacer un acercamiento de un libro que estoy vendiendo, o puedo hacer el acercamiento de, por ejemplo, de un collar que es tan difícil, por ejemplo, es tan difícil, pero yo puedo hacer un acercamiento, digamos, voy a ilusionarme un poco, puedo a fantasear, digamos que es un diamante y veamos el brillo cuando hacemos el acercamiento, o sea, eso genera pasiones, eso genera pasiones, entonces eso genera ese deseo de interactuar y de comprar, ¿verdad? Para eso es el Zoom. Y ahí les dejo como más o menos, mira, oculta historias a usuarios determinados. Obviamente, hay algunos que en lugar de bloquearlos, solo no le mandamos y lo bloqueamos. Ahí está la manera de cómo lo vamos a hacer. Y así sucesivamente, vamos a cómo mencionar a otras cuentas o relacionarlos, ¿no? ¿Verdad? Cómo mencionar a otras cuentas que queda así, ¿verdad? Ahí vamos como etiquetando dentro de la misma pantalla. El color de fondo de las historias de Instagram, aquí se mira un color, a mí no me gusta, ¿verdad? Pero a alguien sí le puede gustar el café, o depende de qué es lo que yo estoy planteando sobre un fondo café.
sea, aquí no es que lo que a mí me gusta realmente, sino lo que yo he investigado que le gusta a mi público, ¿verdad? Grabo tu video con manos libres, lo podemos hacer perfectamente. Como ven, ustedes tienen un montón de opciones para poder y herramientas que yo puedo utilizar. Y añade historias en Instagram que superen las 24 horas. Esto es bien interesante, la forma de hacerlo, ¿verdad? Y ahí se los muestra, se los dice, ¿verdad? Y vamos terminando con pausar, saltar y retroceder, para, así como el boomerang que va para adelante, para atrás. Aquí me dice la manera de cómo lo podemos hacer. Entonces, yo les voy a compartir esto porque ahora ya tenemos suficientes elementos como para poder hacer algo en algún momentito aparte de su tiempo que puedan hacer para ver qué es lo que pueden lograr con Instagram Stories. ¿De acuerdo? Entonces, nos vemos mañana, estimados. Voy a dejar de compartir para verlos. Gracias, hasta Ajá. mañana. Ok. Gracias, Lisa. Gracias, Bueno, que licenciado. Buenas gracias, nos noches. vemos mañana. Gracias, Que buenas estén muy bien. noches. Buenas Bueno, noches, buenas hasta noches. mañana. Bueno, nos vemos mañana. Chao.